Bi ere ekarduzu kurbilera balea, segurkiako armaren landatzeko kolpea. Biziarengatik dugu irriskatzen bizia, arren egikuzuaren gelditzeko grazia. La sociedad vasca vive volcada al mar. Sus poblaciones costeras son un foco de actividad incesante. En los arenales se cuece el besugo para el escabeche y se derrite la grasa de ballena con su pestilente olor. Por los puertos se mueven marinos, comerciantes y transportistas de todas las procedencias. Traen los cotizados productos de las ferrerías vascas, como el acero de Mondragón, para distribuirlos por toda Europa. La principal vía de importación y exportación de Castilla son los puertos del País Vasco, especialmente San Sebastián hasta el siglo XV y Bilbao a partir de entonces. De aquí salen hierro vasco y lana castellana, y llegan un sinfín de productos. Más aún desde el establecimiento de rutas comerciales con América, en el que los vascos tendrán un papel protagonista. En los puertos tampoco faltan los botines obtenidos por los corsarios vascos, que gracias a la patente de corso tenían autorización de la corona para atacar y saquear los barcos mercantes de los reinos enemigos. La vida en el mar es dura, y no solo para los hombres que embarcan. Las mujeres que se quedan en tierra tienen que sacar ellas solas la familia adelante, trabajando en las conserveras o incluso convirtiéndose en pequeñas empresarias. Pueden pasar años sin noticias de los que partieron, y mientras tanto, las esposas deben vivir con la duda de si sus maridos estarán ahogados o habrán rehecho su vida en el nuevo mundo junto a otra mujer. Va para 10 años sin que después acá hayase restituido a mi compañía, sin embargo que he solicitado varias veces en virtud de cartas por estar mandado por su santidad que los tales ausentes en los reinos de Indias se restituyan a sus respectivas mujeres y hallándome sin socorro alguno, con falta de mi alimento necesario, otorgo poder a don José Miguel de Ballesteros. Las ballenas llegan en solitario a la costa cantábrica. En cuanto una es avistada, todos se movilizan. La batalla es desigual. Frente al coloso del mar, frágiles y pequeñas chalupas. Todos compiten por ser los primeros en llegar a la ballena y clavarle el primer arpón. Aquel que garantizará la captura y otorgará al arponero privilegios a la hora de repartir los beneficios una vez consigan acercar la ballena a la costa, eso sí, con ayuda de las demás chalupas. El mar articula la vida económica de los vascos. Sus puertos viven el desarrollo de la pesca del besugo, el atún, la sardina, la merluza y más allá, en las frías aguas del norte, el abundante y rico bacalao. El mar es fuente de riqueza, pero también el origen de incontables peligros. Rodeados por las nieblas canadienses y peligrosos corsarios, los marineros vascos llegan hasta la isla de Terranova, donde descubren la nueva especie, una ballena que vive en manadas. Las condiciones son muy duras en las largas travesías. Entre los hombres, de 45 a 75 que conforman cada tripulación, nunca falta un médico cirujano. Cualquier herida puede gangrenar. La escasa alimentación acaba produciendo enfermedades. Si bien el escorbuto es evitado bebiendo la sidra que llevan en grandes cantidades. Las travesías más largas requieren barcos de mayor tamaño, facilitados por una construcción naval en la que el País Vasco será puntera. La abundancia de bosques, el buen hacer de los artesanos, la existencia de una burguesía emprendedora y la protección de la corona favorecen este auge, que alcanzará su plenitud en el siglo XVI. Los numerosos astilleros surgidos en puntos como la Bahía de Pasaya o la Ría de Bilbao son pioneros en el diseño y construcción de naos, fragatas, navíos y enormes galeones. La
pujanza del sector naval vasco se verá frenada por la práctica habitual de las requisas. Cada vez que hay una guerra, las embarcaciones dedicadas a la pesca y el comercio deben abandonar su actividad y son preparadas para entrar en batalla. En 1588, el intento de invasión de Inglaterra por la marina de Felipe II supone la derrota de la mal llamada Armada Invencible. Toda la flota queda destrozada. Los astilleros no cobran y los vascos pierden gran parte de su flota y recursos. Por si esta crisis fuera poco, en 1597 llega la peste. Viene por mar, en sucesivas oleadas, cebándose en las localidades costeras con mayor actividad. Nadie se acerca a los apestados. Sus ropas y casas son quemadas. Muchos mueren por la enfermedad, otros de hambre. Las huellas de la expansión vasca aún perduran en mapas de tierras lejanas, salpicados de topónimos en euskera. Son el rastro de miles de anónimos navegantes vascos que se lanzaron a dominar el mar. Ya sin temor y con resolución, apoyados en su esfuerzo individual, la experiencia acumulada y sus conocimientos científicos. Los vascos están en la primera línea de las innovaciones y tendrán un papel fundamental en la era de los descubrimientos y las grandes expediciones, abriéndose a nuevos horizontes, ampliando los mapas conocidos, trazando nuevas rutas, dejando testimonio de sus formas de hacer a lo largo y ancho de la Tierra.